¡Me cambiaron a la Ale! ¡Hola, chiquillos! ¡Buenas noches! Hoy día, bueno, la Ale hoy día tuvo un compromiso que era, la verdad, que no podía faltar, un compromiso familiar, pero tenemos a la amorosa, la seca de la Romy, que feliz me vino a acompañar para nuestro programa de hoy día, que tenemos un programa maravilloso. No, feliz, feliz, me dijeron, mira, hay vinito, hay unas mantequillas de maní, yo dije, bueno, voy ahí. Obviamente, así que gracias, Romy, por correr. Así que de verdad que para mí es un honor, me lo debo hacer, porque me caes tan bien. Gracias a tu ascendente Aries. Eso estábamos conversando recién, así sí. Es, puede ser, ¿no? Sí, hoy, puro juego. Pero bueno, hoy día tenemos un programa súper entretenido y vamos a hablar de un tema también que es muy importante, pero recuerden, oye, quiero hablar sobre el tema del teléfono y las llamadas. Me pasó que durante la semana, varias alumnas me dijeron, pero profe, hay que llamar antes, hay que dejar grabado un mensaje, ¿cómo es el tema del teléfono? Y dice, pero no, las llamadas en vivo, en directo. Llamen, chicas, estamos acá esperando los llamados telefónicos. ¿Nos pueden contar algo relacionado con el tema que vamos a hablar o contarnos alguna anécdota, ¿no es cierto, Clau? Exacto. Sentirnos acompañadas. Sí, la verdad es que, claro, hay muchas que no sabían que era tan así como el programa en vivo y en directo. O sea, estamos en vivo y en directo, chiquillas. Y la idea es que nos llamen. El teléfono para hacer sus llamadas es el 9. Tengo miedo. Vamos. Tengo miedo. 5064-0150. Perfecto. Bien. Muy bien. Se pone, yo siempre les digo que la Romy me mira con cara de no, así no. Lo repetimos, repítelo tú, Romy. Pueden llamar al +569-50-64-0150. ¿Te pasa que te dan tu propio número de teléfono de otra forma? Y vos decís, no, ese no es mi teléfono. Exacto, yo estoy con media hora. No, así no es. Y es el mismo número, no, es terrible. Es terrible que aparte tiene una forma de nombrarlo, de decirlo. Cada uno lo dice. Que me lo cambian y hasta ahí me llega todo. 3, 2, 2. Me lo cambian. Bueno, y hoy día ese es como un avisito del tema que vamos a tratar hoy día. Pero siempre es súper importante, antes de empezar, la presentación. Claudia Jara, una de las secas cercanas, nuestra seca Romy Ortega, nuestra directora de medios, quien siempre nos está acompañando a través de la pantalla, haciendo los sellos, moviendo los brazos, sí. Así como chiquillas, ¿vale? Y obviamente nos acompaña también a la distancia nuestra querida Anita, ya seca nuestra Anita ahí. Hola, Anita. Detrás de cámara. Bueno, y como siempre también estábamos en casa de Cana y está nuestra Sofía también trabajando aquí. Comenzamos con la mención a nuestros auspiciadores. Para comenzar nuestro programa tenemos la Romy, cada vez que diga esta parte del vino, nos miraba así, no, yo quiero vino. Qué envidia. Llegó el momento. Programas con los profes, se nos va a tomar un vinito. Quiero ir a ese programa y acá estoy. Y aquí estamos, nuestra mención a Acarané. Oye, este vino la verdad es que a mí me trae muchos recuerdos. Es un Blend Malbec de Tiberdot, lo dije bien, sí. Reserva Oveja Negra de la viña San Rafael. Tiene buena pinta. Dame tu copa. Ay, cómo suena. No, espectacular. No sé, Anita, si alcanzaste a captar ese sonido de cómo sonaba el vino al verterlo en la copa. Y yo decía que la verdad me trae hartos recuerdos porque mi papá, uno de sus vinos favoritos eran los Oveja Negra. Y uno de mis vinos favoritos también. En honor a tu padre y por estar contigo hoy. Oye, sí, Romy, bienvenida. Y a mi Ale, preciosa, Ale. Muchos besitos, que esté saliendo todo bien. Acá extrañándote, pero funcionando. Pasó. Buenísimo. Está exquisito. ¿De qué es este vino, Clau? Aroma a frutas negras como arándanos y moras. Y en boca es fresco, ¿te das cuenta? Riquísimo, muy fresco y frutal. Es Malbec, bueno, el Malbec le aporta la frutosidad. Y el Petit Verdot, elegancia, con aroma a fruta madura, moras, frambuesas y algo de canela. ¿Con qué podemos acompañar
este vino que es exquisito, me encantó. El maridaje recomendado es por su mezcla de fuerza y frescura, es ideal para un asado de vacuno, puede ser también a la cacerola o pasta con salsas que sean bien condimentadas. Riquísimo. Bueno, la verdad es que el vino cada día más entró en la parte de los aperitivos, o sea, yo a mí me encanta un vino de aperitivo. Por supuesto. Así que vino aperitivo, vino a la cena, vino aperitivo. Al que le gusta el vino, la verdad es que lo puede tomar siempre, con una comida, en un pub, como sea. La verdad es que el vino siempre nos acompaña. ¿Estamos cocinando alguna carne quizás por ahí para acompañar el vino? ¡Ay, muchacho! Nos faltan los pisadores de carne. Nos faltan los pisadores de carne, los pisadores de quesitos. Oye, sí, seguimos pidiendo los pisadores de quesos para acompañar estos vinos tan ricos de Acarané. A ellos los puedes encontrar en www.acarané.cl/tienda/vinos/hazte socio. Ahí ustedes pueden pedir la suscripción, que es descubrimiento, que consisten en dos vinos Gran Reserva y un vino Reserva. También lo puedes ubicar en el celular +569 9991 0977. Repito el número por si acaso, ya que se me corrió. +569 9991 0977. ¿Quieren disfrutar o acompañar un rico aperitivo, una cena? Contacten y Tamara feliz ahí de atenderlos con estos tremendos vinos de Acarané. Muy bien, Clau, y voy a saludar a otro de nuestros auspiciadores, Dazzle Butter. Yo, esto te lo juro, cuando llegó a Cristiano Ando, se me hacía agua a la boca y decía, yo quiero probar esas mantequillas de maní. Yo te voy a servir. Mira, le sentí el olor exquisito, o sea, entra por todos los olfatos. Almond butter y peanut butter, o sea, almendras y maní, hay variedad. Hazelnut, nut, cashew, chestnut, o sea, avellanas, nueces y castañas de cacú. Son 100% naturales, nutritivas, 0% aditivo artificial, 0%, muchas gracias Clau, preservante químico, solo un ingrediente, aptas para veganos, sabor único y muy rico. Contarles a todos nuestros auditores que hay un descuento, si compra 2 frascos, un 8% de descuento, 3 frascos, 10% de descuento, 4 frascos, 14% y 5 frascos, un 18% de descuento. Encuentra Dazzle Butter en Instagram como @dazzlebutter y lo pueden ver abajito también en nuestro hashtag. Ahí está toda la información. Sigamos a nuestros emprendedores y ahora lo voy a probar. Te doy un tiempo más para que lo saborees y te puedo seguir hablando de Dazzle Butter. Dazzle Butter es un emprendimiento, como contaba, chicos muy jóvenes, con todas las ganas, por supuesto, de salir adelante. Siempre decimos en todos los programas de Radio Casa de Alcana, no compren grandes tiendas, ¿para qué? Si habiendo tanto emprendedor talentoso con cosas ricas, naturales, sigamos por supuesto a quienes están en la línea del emprendimiento, que es lo que Radio Casa Bercana y Casa Bercana apoyan por supuesto. Oye, está increíble, prueba lo tuyo. Lo voy a probar. Dale. La verdad está espectacular. Muy rico. Estamos probando la que viene con Oreo. Disfruta la Romy. Está buenísimo. Mientras la Romy disfruta Dazzle Butter, yo les voy a comentar los cursos que tenemos este fin de semana en nuestra casa. Comenzamos el día sábado 28 de noviembre online taller nutrición para la intuición. Recuerden, chicos, que seguimos con nuestros talleres online, los cursos online. Ya la casa sigue cerrada con un tema de cuidarnos y cuidarlos. ¿Ya? Así que todos nuestros cursos siguen en la modalidad online. ¿Ya? Les decía entonces, online taller nutrición para la intuición, el sábado 28 de noviembre con la seca María Eugenia Reyes. No se lo pierdan. Luego también tenemos el curso de proyección astral, también online, el sábado 28 de noviembre, dictado por Mario Giacchetti. Curso de introducción a la magia natural vicana, el sábado 28 de noviembre también, dirigido por nuestra querida Ale Farías. ¿Ya?
este curso maravilloso, chiquillos, ya que si quieren ustedes adentrarse en el mundo de la magia wicana, para la escuela que tenemos nosotros en marzo, ya es ideal. Así que no se queden fuera para que conozcan este curso de introducción. Luego tenemos también el día sábado 28 de noviembre, online registros acásicos, el tercer nivel con nuestra querida Rosita López. También tenemos el día domingo, online curso que es la terapia con sonidos, ya con nuestro querido profe Andrés Alescano. El mismo domingo, el online taller de las artesanales, a cargo de Camila Lira, nuestra profe, que siempre dicen que la Cami es lo más tierna, lo más dulce, y la verdad es que no la escucha hablar, ella es como amorosa, puro amor. Así que no se pierdan ese curso. Y por último tenemos el online campamento de brujos, el segundo módulo, con la que dirige el clan es Raquel Márquez. Pero ojo, este habla que es el módulo 2, pero uno no tiene que haber tomado el primero para tomar el 2. Lo puedes tomar saltado, así que no hay ningún problema que si tú quieras tomar este curso, no es en orden. Y ese curso lo tenemos el martes 1 de diciembre. Falta bueno, porque aquí estamos. Impresionante, ya. Estoy impresionada. Bueno, lo dejamos para el final, como siempre, pero es nuestro regalón. Nuestra Escuela de Magia Natural Wicana, que ya falta tan poco, no lo puedo creer. ¿Qué comienza? Bueno, nuestra Escuela de Magia Natural Wicana, Grupos de Luz, tenemos modalidad presencial y online y comenzamos las clases en marzo. Ya comenzamos en marzo 2021. Esperar el final, ya diciembre, enero, y no quedan cupos. Y al final se quedan afuera. Y la verdad es que ojalá les pedimos que no esperen hasta último minuto para inscribirse. Así que aprovechen de inscribirse pronto. Todos los detalles de nuestros cursos en Facebook ya los encuentran en Eventos Casa Vercana. ¿Qué cantidad de cursos? Impresionante. Me gusta todo. Bueno, a mí me tocó el fin de semana pasado con altos cursos fin de semana. Este fin de semana, descanso. Muy bien, descanso. Bien. Hay que descansar. Hay que descansar un ratito. ¿Cierto? Chiquillos, tenemos un tema increíble. ¿Cuál es el tema de hoy? Yo sé que les va a encantar el tema porque yo creo que a todos nos afecta. Y es las brujas y los cambios. Y la verdad es que cuando uno habla de cambio, hay mucha gente que le da susto. ¿Ya? Pero eso es lo que hablábamos antes de comenzar el programa, que yo no sé si tiene que ver porque soy Aries, y aquí mi querida Romy tampoco le da susto porque es ascendente Aries, pero a mí me gustan los cambios. A mí también, me encantan los cambios. Cuando era chica, siempre recuerdo cuando salí del colegio, la básica. Entonces estaban todos muy angustiados con el miedo de enfrentarse, ¿no es cierto?, a la educación secundaria. Y teníamos que hacer una carta, y yo puse, yo estoy feliz, muy feliz porque me voy de este colegio, no porque no lo quiera, sino que me voy a conocer gente nueva, cierro un ciclo, empiezo otro, y espectacular, digamos, no veía como nada negativo. Y después me daba cuenta que cada vez que había un cambio importante, yo lo esperaba con mucha ansia, muy, muy contenta, muy expectante. ¿No te da susto? No, sí. No me da susto. Sí, la verdad es que he tenido, bueno, varios cambios en mi vida. Yo siento que a lo largo de mis 44 años, yo creo que he muerto y he nacido muchas veces. Sí. Y cada cambio ha marcado mi vida y cada cambio lo recuerdo porque he hecho cosas para marcar esos cambios. Cosas tan simples como cortarse el pelo radicalmente. Como rituales. ¿No? Sí. Yo me acuerdo que el año que falleció mi padre, que pasó como 4 años ya, yo tenía el pelo súper largo. Y me dediqué a la locura y me lo corté hasta acá. Y me encantó. Y tengo fotos todavía del mechón gigante de pelo. Y porque necesitaba un cambio, necesitaba renovar la energía. Y yo soy una fiel creyente que los cambios son súper necesarios para nuestra vida. Exacto. Nos ayudan a crecer. Nos ayudan a crecer, nos ayudan a entender que es bueno soltar también, ¿no? Soltar y dejar ir. Me pasaba también, nunca quise, por ejemplo, comprar una casa. Siempre me decían, pero puedes capitalizar. Y me daba un terror único, es decir, y pensé que voy a estar toda la vida acá. Y si a mí me encanta mudarme, quizás trasladarme, no sé lo que voy a hacer en un año más. Sí. Que todo lo que te pueda amarrar, por supuesto, por lo menos a mí me complica. Quizás
justo coincidió que a los dos nos gustan los cables. Es que es real, es propio de Aries eso de programarse a largo tiempo. Yo tampoco, no. Yo la verdad que jamás, no puedo. Por eso mi papá una vez compró, por ejemplo, en un tiempo compartido, ¿sí? Que era con vacaciones por 30 años. Oh, wow. Si le echas, te imaginas 30 años, veraneando en el mismo lugar. No, o sea, no, o sea, y desde ese minuto yo creo que le tomé así como limpia el lugar y no quise nunca más. ¿Por qué? Porque yo necesito renovar constantemente. Porque ya lo siento que es parte de mí, ¿cierto? Chiquillos, si alguien quiere conversar con nosotras, nos quiere dar sus opiniones, recuerden llamarnos al número, ¿lo tienes por ahí, Romy? Sí, es el +569 50 64 01 50. Ahí, nos pueden llamar, nos pueden contar sus experiencias con respecto a los cambios. Tú sabes que cuando yo era pequeña, hace muchos años atrás, no tanto. Siempre me ha gustado leerme el tarot, siempre. Y me acuerdo que cada vez que yo visitaba a una tarotista, siempre me decían que venían cambios importantes en mi vida. Yo decía, ¿qué cambio? Ok, me cambiaba de ciudad, cambiaba el color, cambiaba el trabajo, y no pasaba nada. Y voy a ir a ver a otra tarotista y me decía lo mismo, que venían cambios importantes en mi vida. Y yo le decía, ¿pero qué más tengo que cambiar? O sea, ya no sabía qué más. Hasta que finalmente pude entender que los cambios que realmente me salían hace muchos años atrás era el cambio de vida que estoy llevando ahora. Que trabajo independiente, que me atendí, que de alguna forma me costaba cruzar el río ya con el tema de los miedos. Y todos estos cambios tenían que ver un poco con ese avanzar en la vida. Entonces, como que yo en un momento dije, ok, esta es la vida que me tocó y aquí me quedo. Pero no, tenía que atravesar todos esos cambios y recién ahí pude entender lo que decían los tarotistas. Que decían, están todos locos, están todos locos, ¿ya? Yo creo que en el tarot se muestra mucho también cuando una persona está como haciendo enfrentando una situación de... Sí, hay cartas, por supuesto, que nos van a indicar a cualquier tarotista cambios. Hay una muy particular, que por supuesto es el arcano sin nombre, más conocido como la muerte. Es un cambio, es una muerte que si pensamos en la carta 13, por lo tanto no es la última carta del tarot, o sea, es una muerte a mitad de camino, si lo vemos como un camino del tarot, donde es necesario que en la mitad del camino, para seguir avanzando, algo tiene que morir o matar, como he dicho, o sea, o se muere o bien hago la parte de sacrificar o matar o despegarme, cualquier palabra que sea representativa. Pero es siempre necesario, en cualquier momento de nuestras vidas, cuando necesitamos seguir avanzando, algo tiene que morir. Algo nuestro o algo del entorno, pero es muy necesario. Hay otra carta de cambio, que es la torre también, puede ser, ¿no? Bueno, a la torre ya tengo un poquito de... A mí la muerte, la verdad, la muerte es una carta que cuando sale el tarot me encanta. Porque yo sé que es como yo, es como muerte, Claudia. Transformación. Pero la torre, a mí la verdad, está ahí, me empieza como a dar cositas. A mí la torre me gusta. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Es como tiene que todo derrumbarse. Sí, es como algo explosivo, ¿no? Porque son transformaciones necesarias para seguir avanzando, pero ya ni siquiera las tenés que pensar tanto. O sea, te llegó de sopetón y te afirmaste. Y es como algo tuyo, es algo externo. Exacto, puede ser algo externo. No olvidemos que igual la carta, la torre, el nombre verdadero es la casa Dios. Por lo tanto, la costumbre popular, digamos, ¿no? Bueno, hay mucha historia con respecto al nombre de la carta, pero uno de los nombres más antiguos es la casa Dios. Y era un afán de llegar a la cima, a la conexión con un ser superior, por ejemplo. Y te das cuenta que no está ahí, por eso se derrumba, ¿no? Porque en el fondo es muy simbólica esa carta, tiene tres peldaños, nos habla de la ascensión, de que a veces es necesario, por supuesto, que se derrumbe. Y fíjate que la torre no se cae, queda el esqueleto. Sí, que la queda la base. Queda la base, ¿no es cierto? Lo claro. Que se rompe, simbólicamente, o no se rompe, se abre en realidad, es la parte superior. Pensando que fuera un cuerpo humano, sería nuestra mente, donde viene todo un cambio de paradigmas. Todo lo que yo creía que era de una forma, ya no lo es. Ahí se me empiezan a caer los ideales, las estructuras, las ideologías. Entonces es muy interesante. Oye, sí, tienes razón. Ahora, haciendo como un poco de recuerdo, cada vez que me aparece una torre,
vieron como un cambio así, pero es como un renacer, es como terremoto 10. Sí, terremoto 10, y es como levantarte, pero casi arañando y gateando. Como Walking Dead, lo que va quedando de uno, porque vas tratando tipo zombie de recomponerte, pero después viene la estrella. ¿No es cierto? En este camino evolutivo, después de una torre, viene la estrella, después de la muerte, viene la templanza. O sea, siempre hay, por supuesto, un equilibrio entre crisis y esperanza, evolución, ¿no? Y yo creo que de alguna forma también tiene que ver cómo nosotros enfrentamos o cómo nosotros nos paramos frente al cambio. Hay muchas personas que todavía le tienen miedo a los cambios. Y el cambio, yo creo que sigo insistiendo, que siento que es algo súper positivo y algo necesario para poder seguir evolucionando. Es como, hay una frase que me encanta que dice: todo lo que tú quieres está al otro lado del miedo. Sí, y es verdad, es decir, muchas veces los miedos son los que nos frenan ante ciertas situaciones en la vida. Yo me acuerdo que yo trabajaba antiguamente, hace muchos años, cuando estaba todavía en mi vida en la sociedad. En la otra vida. En la otra vida. Trabajaba en una empresa y a mí me despidieron porque estaban despidiendo a toda la gente antigua. Yo llevaba trabajando como 11 años. Y cuando el jefe me despidió, y yo le dije las gracias, vos, le diste un abrazo, te lo agradezco. Lo que pasa es que él me lo planteó así como que era la cosa más terrible que me podía decir, y aparte nos llevaba un pésimo. Entonces yo sentí que él disfrutó ese minuto. Y mi respuesta fue gracias. Claro. Porque si usted no me estaba, yo la verdad es que me iba a costar mucho más tomar la decisión de irme. Exactamente. Y me pasó que al llegar a mi casa, todos llorando. ¿Por qué? Porque está este tema de que tienes que mantener tu trabajo, tienes que cuidarlo, y aunque no seas feliz, quédate en ese lugar. Entonces, la estabilidad. La estabilidad. Que yo creo que ahí tiene claro un poco de miedo al cambio, porque el ser independiente, que tú también eres independiente, sí. Sabemos que no es fácil, pero que vale la pena, pero millón de veces. Y en esa época, yo trabajaba en esa empresa, yo no era feliz. Y si yo me miro en esa fecha y me miro hoy día estoy mucho más realizada, mucho más contenta, y es porque tuve que atravesar varios cambios en mi vida y aceptarlos y darme cuenta que ese camino no es. La vida te hizo un favor, al final, digamos, no lo ve quizás en el momento, por supuesto puede ser como shock. También me despidieron después de muchos años, y de mi otra vida también, y mis colegas me decían: ¿qué vas a hacer ahora? ¿Dónde te van a pagar lo que ganabas? Y yo decía: no lo sé, pero algo tengo que hacer. Y que en menos de 6 meses ya estaba con otro emprendimiento, digamos, porque no te puedes quedar de brazos atados, no, ahí llorando. Es que yo creo que hay muchas fábulas que cuentan eso, que es como, si te echan, tienes la oportunidad de descubrir otras facetas suyas. Es como lo que pasó ahora con este tema de la pandemia. Hay muchas personas que se quedaron sin trabajo, pero a la vez descubrieron algo en ellos, o comenzaron a tomar cursos, comenzaron a prepararse, y hoy día se dedican a otra cosa y son mucho más felices que antes que comenzara todo este desastre. Entonces yo creo que tiene que ver el hecho de... Vas descubriendo, ¿no? En este camino de los cambios al final. Es que muchas veces te quedas en ese lugar porque es la zona de confort, la zona segura, la zona que tú te quedaste ahí. Es como a ti te dijeron que tienes que trabajar, en la enseñanza antigua estaba el ponerse la camiseta por la empresa. 50 años. Y hay una como buena Ariana, o sea, yo duraba un año y algo. Casa de escala es lo más estable que he tenido en mi vida. Claro. Incluso más estable que las parejas que he tenido. O sea, la verdad es que, y también tiene que ver un poco con eso, el hecho de la estabilidad, el hecho de quedarse en una relación por el miedo al cambio, a no quedarte solo, está todo unido, chiquillos, están todos unidos. Te vas bancando cosas que a veces no corresponden, vas aceptando, resignándote en este camino de resistencia al cambio, y claro, son los miedos los que nos ponen en contra. Absolutamente. Nos paralizan. Antes de yo salir de mi vida anterior, me tocaba mucho trabajar en selección de personal. Entonces, hablo muchos, muchos años atrás, se valoraba mucho la estabilidad en un trabajo, la permanencia. Entonces, cuando alguien llegaba a buscar trabajo y vos decías, algo pasó, porque sí, esta persona, sí, es verdad, 20 años trabajando donde mismo, algo pasó, extraño, como negativo. Y hoy se valora muchísimo que la persona vaya rotando. Porque tiene más experiencia. Tiene más experiencia, tiene más
ganas de justamente aprender cosas distintas, nuevas personas, no es necesariamente uno lo mueve el sueldo o el dinero, sino que también hay otros factores de cambio, Bueno, que tú de alguna forma también renuncias a algo, pero sabes que es por un bien mayor. Entonces yo creo que la posibilidad de hacerte cargo de ti mismo tiene una responsabilidad enorme. Pero yo creo que de verdad, en mi experiencia, para mí ha sido increíble. Ha sido de verdad que es como la Claudia 1, la Claudia 2. Hoy día soy la Claudia 2. Y ha sido increíble. Y por eso, chiquillos, invitamos a que si nos quieren llamar, recuerden que no hay que llamar con anticipación y que quieren grabar las llamadas, ustedes llaman, lo ponemos en altavoz y salen en vivo. Si alguien quiere contarnos alguna experiencia de cambio, como les contaba, una de las más comunes es el tema de cortarse el pelo. Hay frases incluso también que dicen ya que si una mujer se hace un cambio en el pelo, es como prepárate, porque el cambio que viene es pero gigante. Y es verdad, hay muchas cosas que están absolutamente relacionadas. Entonces, no hay que tenerle miedo al cambio. Son ritos, al final, rituales. Me gusta considerarlo de esa forma. Sí, eso, yo lo veo así, cada vez que me hago un cambio físico, es por algo. Sí, siempre hay algo, ¿no? Nunca va a ser porque sí, porque quise ir a la peluquería o algo. En ese sentido, quizás soy bastante fome, ¿no? Pero cuando hago un cambio... Yo pasé del pelo largo a pelarme rapada una vez. Rapada, llegué a mi casa, claro, estaba en la universidad y mi vieja casi se muere. Entonces me ve y me dice, no, estás mal. Lo primero que me dice, estás mal. Yo le dije, digo, en realidad estoy muy bien. Me saqué un peso de encima increíble. ¿Me estás llamando? Sí, espérame, que. Oye, pero es verdad eso que tú dices, o sea, el cambio. Yo ahora, por ejemplo. ¿Aló? ¿Tenemos a alguien? ¿Sí? ¡Hola! Hola, mi nombre es Gladys. ¡Hola, Gladys! Gracias por llamarnos. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas? De la comuna de Puente Alto. ¡Ay, de Puente Alto! Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu relación con los cambios? Ay, han sido buenos, porque los cambios han sido para estar más en familia y conocerme más. ¿Y eso lo lograste a través de esta pandemia, a través de ¿cómo se llama?, de vivencias personales que has tenido que pasar durante este último año? Yo creo que eso, de nuevo, la pandemia ha tenido harto que ver, porque uno siempre ha estado como pendiente del trabajo, de vivir apurada, y la pandemia te trajo esta tranquilidad de estar en casa, de disfrutar con tu familia, de almorzar juntos, cuando estábamos en cuarentena, que no se podía salir, entonces eso nos hacía estar más unidos. Es verdad, la pandemia nos obligó a retomar esta parte familiar, que realmente uno acá en la vida en Santiago, yo soy de región, entonces una de las cosas que más me costó acostumbrarme aquí en Santiago fue la vida rápida, que era una de las cosas que le criticaba a Iquique, ya que la vida era muy lenta. Pero acá la vida pasa tan rápido que yo creo que esta pandemia nos obligó a todos a detenernos un poco y a darnos cuenta de qué es lo que era lo importante. Sí, de verdad, uno ahí valora que a veces uno está muy afuera, mucho trabajo, cumplir cosas, ir a cumpleaños, ir a esto, ir a cosas que en realidad no tenían tanta importancia y lo que se estaba perdiendo, o sea, valorar lo que tenía. Entonces, eso a mí me... como que fue el resultado de todo lo que estamos viviendo ahora, es como el verme más a mí misma, de tomarme la importancia que yo tengo. Absolutamente. Gracias, Gladys, por llamarnos. Gracias, Gladys. Gracias por tu comentario. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, gracias, muchas gracias, Gladys. Que estés muy bien. Chao. 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 Ahí teníamos a Gladys con su comentario. Bueno, y eso me lleva a pensar a mí que esta pandemia también, para mí fue súper importante. Porque gracias a la pandemia, hoy día me encuentro acá con un cambio súper grande en mi vida, viviendo sola. Mira, me toca llamar. Te toca a ti. Ay, siempre quieres hacer esto, qué emoción. ¿Cuánto te has vivido? Bye.
Hola. Hola, ¿cómo estás, chica? Bien, ¿con quién? Manuel. Hola, Manu. ¿Cómo estás, mi linda Claudia? Muy bien, Manu, qué rico que nos llamas. Qué rico escucharla, está haciendo bien. Qué bueno. Muchas gracias, Manu. ¿Qué puedes contarnos de los cambios en tu vida? ¿Cómo los tomas? ¿Cómo tomas los cambios, Manuel? Para mí personalmente fue el tema de los cambios. ¿Por qué? Porque yo antes estaba pasando de una situación que fue muy heavy, tanto laboral, personal, familiar, de todo tipo, en 4 años, diría. Y en este avanzar de como espiritual y todo este asunto, vino justo una, como este espectáculo, ¿no? Y para mí fue una jaquera, una fea increíble. Y de ahí en adelante todo me empezó a cambiar y todo me empezó a avanzar como nunca. Perfecto, entonces. Es como que salió de la zona de confort. Así es. Absolutamente. Avanzando, pero de forma agradecida al todo, al universo, al espacio, al todo, a la gente que he ido conociendo en este nuevo mundo, que ha sido increíble, de tanto las profesoras de Casa de Cara como a otros seres que me han ido apareciendo en este camino. Pero los cambios son muy buenos, muy importantes, y cuando te dicen las cosas como tal, hay que interpretarlas como corresponde. Así es, Manuel, en este camino somos muchos. Uno a veces cree que está solo en un momento difícil de cambio, pero al final te das cuenta que ahí siempre hay una mano amiga, alguien que está, ¿cómo se llama?, dispuesto a ayudarte, si te caes, a estar ahí con vos. O sea, siempre hay alguien dispuesto. Sí. Bueno, Manuel, muchas gracias por llamar y compartir tu experiencia. Un abrazo, Manuel, gracias por tu llamada. Chao, Manuel, gracias. Oye, lo que te estaba contando es que, bueno, a mí el tema de la pandemia me llevó justamente a irme a vivir sola. Wow. Yo la verdad es que yo vivía sola cuando llegué a vivir acá a Santiago, pero es totalmente diferente, porque soy ahora soy adulta. Yo cuando vivía sola era más chica. Ahora es como la ahora es de verdad. Y muchos cambios que yo creo que la pandemia fue como el empujón. Y muchas veces uno cree que ciertas cosas te pasan en la vida y uno dice, no, es la tremenda desgracia, es algo terrible lo que me sucedió. Y si tú con el tiempo te vas dando cuenta que eso que te sucedió, que te dolió tanto, también era porque venía algo mejor. Sí, muchas veces, oportunidad. Es que muchas veces crees que es una frase como de conformismo. Uh-huh. Es como, así como, ah, qué bueno. Claro. Es como, bueno, que te va a pasar esto. Ya vendrán tiempos mejores. Exacto. Claro. Pero es verdad. Es verdad. Es totalmente. ¿Cierto? El desfase quizás está justamente en el tiempo donde no lo podemos ver inmediatamente. Es solamente cosa de abstraernos un poquito y dejar pasar y ver en perspectiva. Verlo desde afuera. Exactamente. Siempre es como decir, bueno, en el momento que suceden los grandes cambios, no es el momento para, por supuesto, analizar nada, quizás solo vivirlo, pero unos meses después, cuando empezás a ver en perspectiva, te das cuenta de que en realidad mucho de lo que uno creía que era el caos termina siendo parte de una nueva construcción. Bueno, a mí después de la... de esto que de salir del trabajo, me separé. Y yo siempre le cuento a mis alumnos, que es como una historia de cómo comenzó todo esto. Siempre cuento que yo tuve una crisis de pánico. Tuve una crisis de pánico tras mi separación, tras muchas cosas que estaba viviendo. Y alguien podría pensar que la crisis de pánico es lo peor que te puede suceder. La verdad es que es algo horrible. Ya no se lo deseo a nadie, pero sí es algo horrible. Pero yo siempre le doy las gracias a esa crisis de pánico. Porque a mí, ¿qué es lo que me hizo esa crisis de pánico? Fue ver a las piedras de una forma que yo jamás las había visto. Y de descubrir que a mí lo único que me sacó de la crisis de pánico fue un cuarzo rosa ubicado en el centro del pecho, que teníamos piedras gigantes, y mi hermana llegó y me plantó una en el pecho, así como, ya no sé qué hacer contigo, toma la piedra.
Y yo ya trabajaba con piedras, me encantaban y todo, pero cuando pasó eso, yo dije, bueno, acá hay algo que yo no estoy viendo, y me puse a estudiar eso. Y empecé a hacer un trabajo personal súper fuerte, y el día de hoy, muchas veces yo no sé cómo sé de piedras, pero hicimos una conexión tan, tan power, y todo comenzó gracias a una crisis de pánico. Esa crisis de pánico no hubiese existido en mi vida, la verdad es que quizás dónde yo estaría hoy día. Y ya eso es lo que uno le dice a las personas, que ojo, que las cosas que hoy día nosotros pensamos que es lo peor que nos puede pasar, puede ser una puerta a que veas una parte tuya que todavía no puedes ver y que te puede llevar a una vida maravillosa o la vida que sueñas o cumplir los deseos que quieres. Exacto, me pasó también con el tarot, con esa herramienta. En algún momento, obviamente, me perdí este espacio y necesitaba un mapa, dije, de algo, ¿viste? Cuando decís, me tengo que agarrar de algo. Entonces, ¿por dónde? ¿Por dónde es? Y mi esposo me regala un mazo. Entonces me dice, yo no sé si te va a servir, me dice, pero creo que podría ser un primer camino. ¿Ya? Perfecto. Y empecé lo abrí, primera conexión, y de repente sentí que las cartas me hablaban, te juro. O sea, yo sentía que las cartas me hablaban, me daban mensajes. Todavía ni siquiera lo aprendía, pero ya esa conexión, y una vez que, claro, empecé a estudiarlo, después yo decía, pensaba que era tan simple, estaba tan al alcance, ¿viste? No lo vi, pero bueno, apareció cuando tenía que aparecer. Exacto. Es como cuando se habla a veces cuando uno cae en el pozo, ese pozo oscuro, que uno dice así como, me pasa una cosa mala, y me pasa otra, y me pasa otra, y me pasa otra. Entonces hay gente que le dice, voy a seguir cayendo, y va a llegar un momento que ese pozo también tiene como un piso. No puedes seguir cayendo más. Y de ahí lo único que te queda es subir. Y como tú bien decías, te agarras, te sostienes de lo que esté ahí, o de lo que te manden desde arriba, desde cualquier lugar, o incluso tu mismo corazón, que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Los mensajes, cómo llegan y a veces no los vemos. Las señales. Las señales. Es que el que no quiere ver, que no vea. Es como súper simple, o sea... hay personas que no quieren ver y se quedan en ese no ver y pueden estar toda su vida viviendo la misma vida sin enfrentarse a un cambio que lo puede llevar a algo diferente y darse cuenta de que posee algo propio y que no lo conoce. Entonces, eso es lo que muchas veces nosotros conversamos en los cursos, en situaciones diferentes, y la verdad es que yo creo que los cambios, insisto, son lo mejor que nos puede pasar. Yo por eso de repente ustedes me ven con pelo morado, con pelo rojo, pero cada uno de esos cambios simboliza algo. El último cambio grande que había hecho, el pelo morado, sí, pelo completo, sí. Me hice el pelo, a los dos días nos encerraron a todos. Y ahí quedé, nadie no lo pude lucir, me quedé encerrada con el pelo, pero era un cambio que era necesario. Era necesario. Voy a aprovechar de mandar unos saluditos a quienes nos están escuchando, como Nati Salinas, hola bellas, Vivi Borges, hola tarde, pero llegué. Hola, chiquillos. Susan González, saludos. Belén Uribe, saludotes a todas. Se me quedó pegado el teléfono, así que no puedo. A ver si yo puedo mirarlo desde acá mientras. Pero si alguien quiere contarnos alguna historia de cambio, los escuchamos. Yo tengo amigas resistentes al cambio, son duras. Sí, sí, hay personas que son así. Y yo le digo, pero te estás perdiendo, esta es una oportunidad tremenda. Me dicen, no, es que no puedo, no me atrevo, no puedo. Y bueno, cada uno, digamos, ve, ¿no? Uno no puede forzar a nadie a generar un cambio. No. Pero siento, lo veo desde afuera, ¿no? Que esa misma resistencia te bloquea y no te permite arriesgar y el miedo se apodera absolutamente. Mira, tenemos otra llamada. A ver. ¡Aló! María José, tenemos. Hola, está identificada. Está identificada, María José. Cuéntenos, gracias por llamarnos. Gracias, linda. Gracias. ¿Cómo te va con los cambios, María José? No, a mí me va súper bien. Me encantan los cambios. Ya. Me encanta. Yo lo agradezco porque soy alguien.
Ah, otra área. Bienvenida. Bienvenida al club. Es como que cada cierto tiempo uno necesita un cambio, ¿cierto? Es como cuando uno quiere la casa del mismo lugar, el living, y necesita cambiar la cama, cambiar el living. Los cambios son necesarios. Bueno, los Aries por lo general somos, yo creo, uno de los signos que más necesitan el cambio, porque nos aburrimos fácilmente. Por eso cuando yo logro una estabilidad en mi vida, para mí es maravilloso. Pero cada cierto tiempo algún cambio tengo que hacer para sentirme en plenitud, ¿cierto? Sí, sobre todo ahora en esta época he cambiado muchas cosas. Así que, ¿y te sientes mejor? Y te estás... Sí, este es un momento para que todo aproveche acercando el día y ver qué vainas de cosas. Yo creo que eso, como insisto, yo lo he dicho varias veces en varios programas, que es como la lección de la pandemia, es la lección de lo que hemos vivido este último año, que hay una cantidad de memes impresionantes, así como de que este ha sido el peor año de nuestra existencia, y yo estoy completamente en desacuerdo de eso. Sí, yo creo que es lo mejor que nos ha ocurrido. Cierto que sí, qué fuerte decirlo, pero... Ha cambiado como eso para mejor. Ay, que así sea. Que así sea y así se mantenga. Sí, mi hija dice que está justamente bien. Ay, ¿cómo se llama la hija? Magdalena. Magdalena, besitos para la Maca. Sí. Besitos. Gracias, María José, por tu llamada. Un saludo grande y espero que haya muchas cosas. Ya, te esperamos felices. Gracias. Un besito grande. Chao, chao. Chao. Es heavy eso, darse cuenta que así como este año ha sido uno de los más importantes porque nos obligó al cambio. Nos obligó a cambiar. Sí, sí, bueno, año del emperador, según el tarot. Prácticamente, el emperador es una estructura, es un orden, un nuevo orden, una nueva estructura, y pegó fuerte, digamos. Fue, o se hace, o en el fondo llegó como la carta, llegó como el emperador, muy posicionado, con cambios. Sí. El próximo año se viene el sumo sacerdote. Ya, ahí vienen otros tipos de cambios, de comunicación quizás. Pero el emperador, claro, siempre se esperaba en el tarot, quizás, por supuesto, no la pandemia. Eso fue como lo que termina de gatillar. Es como, ¿no?, que se habló harto el tema de que algo venía. Algo venía, pero claro, nadie sabía qué. No, y decía que era algo a nivel mundial. Para todos. A nivel mundial. Y Chile se suma también, bueno, al tema del estallido social, mezclamos como todos estos cambios. Y todo, que fue continuado. Fue todo, exacto. No hubo descanso. Yo, por ejemplo, yo vivía en Plaza Italia. Vivía en Plaza Italia, entonces la primera línea de los cuando saludaba de cerca. Y me tocó vivirlo muy de cerca, de tener que seguir arrancando de mi casa, porque no se podía vivir ahí, ahogados con las lágrimas, con las lágrimas y todo, y nos tuvimos que ir a otro lugar. Y por eso digo, este año ha sido, y comenzó desde el año pasado. Exacto, mi cambio comenzó el año 2019, como en octubre. Exacto, empezó. Y de ese momento yo tuve que salir, vivimos allegados, donde una familia muy querida. Pero vivimos por un... Es como el chiste, porque íbamos por un ratito y nos agarró la pandemia. 8 meses viviendo allá, te lo juro. Pero la casa era grande, no chocamos, lo bajamos increíble. Juegos de cartas, vinito todas las noches, pisco sour. Pero, ¿cómo se llama? Pero es como el chiste, así como íbamos por 2 meses y nos quedamos 2 meses. Entonces, el cambio que vino después con el tema de la pandemia, que ya yo viví sola, ha sido de verdad que es súper, súper bueno. Pero me costó, ¿eh? Era como que estaba como tan cómoda ahí, es como dar el paso, y al final lo hice. Y no me arrepiento. En mi casa, imagínate, coincidió mi viejo, jubiló, en mitad de la pandemia, jubiló. Entonces, y estoy en este momento con mi esposo viviendo con mis padres, o sea que yo me fui muy, muy joven, y es como volver a los 40 y tantos. Como ya eran amigos, ya no hay una relación de padre-madre, sino otras relaciones,
y nos vimos enfrentados a una pandemia donde 24 horas, bueno, dicen a mis padres y todo, pero bueno, decir, bueno, son 24 horas, sí, ¿sabes? Difícil. No es fácil. Pero imagínate. Lo tratábamos de hacer también, así bien liviano en la noche, compartir un picoteo, algo de nosotros éramos 7 personas viviendo, claro. Pero claro, la casa era grande, había un patio gigante que podía estar al fondo y no era nadie. Ya había que ir a los gatos, creo que en la casa de al lado. Pero lindos, preciosos, si me están viendo, lo están viendo, que nos alojaron en su casa. Un cariñoso saludo. Sí, fue una época súper rica. Salí de ahí directo con el COVID. Que eso es lo otro, que al final haber tenido esa experiencia también es un cambio súper importante, porque también yo me siento distinta después del COVID. Es como la sobreviviente del COVID. Y agradecida que no me dio más fuerte. Pasa en general con todas las enfermedades, ¿no es cierto?, sobre todo las graves, que uno dice, bueno, zafé, pero estoy ahí. Digamos. Pero el aviso. Es el aviso. Sí, todo el rato. Y eso, contarte una incidencia, alguna vez fue tú. Contarme la mía todo. Si alguien quizás le resuena un poco lo que puedo decir, me dio un cáncer, ¿no? Entonces, en ese tiempo, la pareja de mi suegra me dice, yo te voy a decir algo que ahora no lo vas a entender, pero la enfermedad que tenés en este momento va a marcar un antes y un después, muy importantes, obviamente, y esto es como un balance de tu vida. A los 30 años, yo decía, bueno, ¿qué me está hablando? O sea, no, es que va a ser un balance, nomina, pero donde todo se va a balancear, ¿me entendés? Todo se va a reubicar. No lo ves ahora, pero lo vas a ver después. Claramente eso fue un puzzle después, donde yo dije, bueno, este trabajo no, esta persona sí, amigos esto, me quedé con los cinco de una mano. Y es un cambio y como una limpieza profunda de cuerpo y y por supuesto de amistades o de gente que uno cree que son sus amistades. Y al final ese cambio, que en un momento uno puede decir, se me cae la vida encima, después con los años también te vas viendo cómo fue una oportunidad. A los 30 fue una oportunidad, porque de otra forma no hubiese podido llegar a donde estoy hoy, digamos, tenía que pasar. Es como que el cáncer te puede decir así como basta. Exactamente. Basta, tienes que hacer un cambio en tu vida. Sí, y así pasa con muchas enfermedades, con situaciones que toca vivir. Sobre todo con el tema de las enfermedades, es como de verdad que el cuerpo está haciendo lo que, o sea, que algo no está funcionando. Por alguna parte te manda la señal. Algo te estás callando, algo no estás diciendo, estás compartiendo tu energía con gente que no lo valora, etc. Entonces la verdad es que podríamos escribir un libro con todas las vivencias, ¿cierto? O cualquier cantidad. Y la verdad es que nos quedamos a pasar muchas más. Pero insisto, soy agradecida de cada una de ellas, porque cada una de ellas me llevaba a donde estoy hoy día y ser la persona que soy hoy día. Y hay gente que dice que es difícil aprender sin dolor. Porque cuando uno le manda el mensaje, uno dice, ya, sí. Pero cuando te lo mandan con suágate, es como, ok, hay que tomarlo en serio, hay que mirar esta situación, ¿cierto? Es que la vida te va dando, ¿no?, las señales antes, no las vemos necesariamente, pero empiezan las señales de cambio. Y hasta que, dice, bueno, si no la entendiste por la buena, te vamos a mandar otra señal más grande y más importante. Y ahí yo creo que esto es como estar con una tabla de ser en el mar y ves la ola venir y decir, bueno, la paso que o sea lo que sea. No te queda otra, tenés que soltar la tabla, entregarte, y eso es parte del cambio a veces. Mientras más te resistes, hay más sufrimiento. Así es. Yo creo que es una frase que me dijeron hace muchos años, o sea, si te resistes, vas a estar todo el rato cerrado en sufrimiento. En cambio, si te dejas fluir con el movimiento de la vida, vas a llegar muy lejos. Entonces, hay que fluir con los cambios. Sí, bueno, y como ustedes saben, me encanta hablar de las piedras. A ver. ¿Qué piedra te puede acompañar para afrontar un cambio? Bueno, obviamente la regalona hermosa, maravillosa de la amatista, que es justamente la piedra de la transmutación. Y la amatista nos ayuda a pasar todas esas barreras. Incluso, no sé si tú sabes, pero la amatista es una excelente piedra para acompañar a alguien que va a partir a otro plano. Ya, supuestamente hay muchas personas que tienen miedo de dejar este plano al morir, y es una excelente compañera. También compañera para personas que viven duelos, separaciones o cambios demasiado transformadores en su vida. La amatista es un bálsamo, es una excelente compañera, le hace cariñito al corazón.
Así que la amatista, chiquillos, si necesitan, están pasando cambios en su vida en este minuto, la amatista los va a acompañar y los va a hacer muy, unas personas como que no están solos en el camino, que están muy acompañados. Me encanta. ¿Cierto? Sí. ¿Qué otra piedrita puede ser, Clau? Como que alguna que nos dé coraje para el cambio, cuando estamos a punto de pegarnos ese salto y nos dan con el... Bueno, hay una piedra que a mí me encanta, que es la piedra de la voluntad, que es el granate. El granate con su color rojo lo que hace es moverte. Es como muchas veces la fuerza de voluntad nos falta un poco y lo que hace esto es ayudarnos a avanzar y pasar esos problemas. Entonces el granate es una excelente piedra. Y otra que a mí me encanta es la ágata cornalina, que es la piedra del movimiento, no nos quedemos estancados. Trabaja directamente en el segundo chakra, que es como el chakra de la creación, del movimiento, ya del lugar donde se crea, nace la vida. Y cuando nace la vida, nacen también los proyectos, las ideas. Entonces, esta piedra nos ayuda a movilizar todo eso que nosotros queremos en nuestra vida. Entonces, amatista para ayudar a transmutar ya las energías negativas a positivas. Tenemos el granate, que es la piedra de la voluntad, ya para querer hacer algo, ya, y salir de esa letanía, de esas ganas de estar siempre en la misma situación. Y por último, tenemos la ágata cornalina, que es tan hermosa, y una de sus funciones principales son el movimiento y la acción. Es un empujoncito. Desde el punto de vista de las hierbitas, quizás algunas personas también puede complementar con las gemas. Cada vez que hago un cambio, yo recomiendo mucho, por ejemplo, aprender laurel. Sí, ¿no? Puede ser romero, ruda o la combinación con laurel también. Y le agrego un poquito de resina, de mirra, frankincienso. ¿Sabes por qué le he hecho resina a ese tipo de sombrero especial? Al quemarse la resina se transforma en una especie de aceite, ¿no? Y lo que yo necesito con este cambio es que fluya. ¡Ay, me encanta! Entonces hace ese ejercicio de que, claro, la hierba se quema, se consume y queda carbonizada, pero la resina nos provoca como un canal conductor. Me pasa que mientras ibas hablando me iba imaginando cómo se derretía la resina sobre las hierbas. Exacto, y te va dando como si va abriendo una apertura, porque la resina dentro del árbol va haciendo su camino, ¿cierto? Exacto. Va buscando sus raíces y su camino. Y la resina en un sombrero ejerce la misma propiedad. Me encanta. Se va abriendo caminos. Me encanta, me encanta. Chiquillos, nos falta nombrar a nuestros auspiciadores. Tenemos entonces a nuestro auspiciador Doña Tierra. Emprendimiento dedicado a ayudar a personas que sueñan con tener una parcela. www.donatierra.cl. Lo encuentra también en Instagram, @donatierra.cl, y el teléfono +569-3688-8936. Muy bien, y voy a saludar también a otro auspiciador de Brujeando Ando, la casa de Balder. Es un artista en madera, implementos para altares y arte pagano, dioses, pentáculos, runas, jugar, ideas personalizadas. Acá tenemos sobre la mesa algunos de los productos. Esta mesa grandecita que justamente el otro día mis alumnos se lo estuve mostrando. Miren qué maravilla, estas cosas maravillosas. Mientras la Clau los muestra, yo les cuento que encuentran en Instagram como @lacasadebalder. Y sus productos están físicamente en la hermosa vitrina de Casa Vergara, ¿no es cierto? Abierta de lunes a sábado, de lunes a viernes de 4 a 10 de la noche. Sí. Y los sábados de 10 a 4. De 10 a 4 de la tarde. Todos estos productos de la Casa de Valder los encuentras aquí en Casa Vergara y en su Instagram. Son preciosos. También invitamos a auspiciadores y abriendo de nuevos programas. Recuerden escribirle a nuestra querida Romina a radiocasaventana@gmail.com. Así es, ¿querés tener un programa o te gustaría ser auspiciador, ya sea de este, de Brujeando Ando esta noche en casa, el programa nuevo que se viene de Ale, pronóstico? Oye, sí. Semanales, ¿no es cierto? Proyección de
de nuestro horóscopo semanal, no me acuerdo exactamente el nombre, no. Predicciones. Predicciones, eso es. Predicciones semanales. Predicciones semanales para el 7. 7 de diciembre, exacto. Con el 7 de diciembre de 10 a 11 de la noche. Mierda, mierda, te va a ir súper bien. Bueno, y mañana está Daniel con la... Mañana Daniel, con María Jesús. Con María Jesús, sintonizando la espiritualidad. Y el viernes estoy de nuevo con Esta Noche en Casa con Mario Chelsea. Ahí tenemos harta. La idea es que se queden toda la semana junto a nosotros, chiquillos. Y si no alcanza, no importa, lo ven después en YouTube. Queda grabadito en los programas en el YouTube de Casa Arcana, por supuesto. Sí, en YouTube encuentran todos nuestros programas. Recuerden, tienen que suscribirse, ¿ya? Nos encuentran como Casa Arcana. Y chiquillos, acá tenemos en primer plano. Ahí está mi manito, ¿sí? Nuestro manito. Tenemos un concurso. A ver. Me falta una con la canción de concurso. Sí, una canción, ¿concurso? Anita, de concurso. Sí, Anita, vamos a inventar una canción de concurso. Concurso seguidores Instagram y Facebook. Estamos a punto, chiquillos, de tener 50.000 seguidores en Facebook. Qué tremendo, ¿no? Y 23.000 seguidores en Instagram. Y queremos que nos ayuden a que más y más personas nos conozcan y nos sigan. Es por eso que tenemos el tremendo concurso y nuestra querida Camila Lira, de la tienda Oblonga, que se dedica a la elaboración de productos para la piel, rescatando las propiedades de la naturaleza y elaborados de manera artesanal y ecológica, nos regala un kit de 5 productos para nuestro concurso. ¿Qué es este kit que tenemos acá? A ver qué hay. Entonces, la idea es que yo los voy a ir mostrando y tú los vas haciendo. Chicos, los que quieren participar, como decía Clau, les voy a contar qué tiene este premio, ¿no? De Blonca. Una crema de día con ácido hialurónico, elastina, colágeno, frambuesa, vitamina E y palma rosa. Esta crema de día ayuda a proteger nuestra piel de la radiación, hidrata y suaviza. También tenemos una crema de noche con elastina, colágeno, urea, vitamina E, rosa mosqueta e ylang ylang. Crema ideal para aclarar manchas, reparar tejidos y antiarrugas. También este concurso, ¿no es cierto?, de Oblonga tiene agua micelar que limpia, tonifica y desmaquilla, elaborada con agua de rosas. Tiene un jabón de limpieza energética, de hierbas medicinales y glicerina vegetal y un botiquín natural. Ay, espérame, son dos jabones. Un botiquín natural que regenera y ayuda en acné y herpes. Además, un antimicótico, antibiótico y antiviral. Son 6 productos entonces de Oblonga para el concurso. Tremendo premio. Estos productos se encuentran en Facebook como Oblonga Cosmética y en Instagram también como @ Oblonga Cosmética. Damos las gracias a Camila por estos hermosos productos naturales, me encantan. No, y son increíbles, yo he utilizado los productos Oblonga y son exquisitos, así que gracias Cami por este regalo. Y bueno, ¿Cómo tienen que hacer las personas para participar? Ay, ¿cómo van a concursar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienes que compartir a 10 contactos mínimos nuestro post. El post nosotros lo dejamos en Facebook y... ¡Lo dejamos en Facebook! ¡Miren quién llegó! ¡Cómo está, brujita! ¡Hola! Anita, tenés tiempo, nos quedamos hasta las 12. ¡Manana! ¿Cómo está el programa sin mí? ¡Ay, qué estábamos de menos! ¡Qué dice la gente! ¡Ya llamamos como cuatro personas! ¡Mentira! Sí, qué locura. ¡Ya están tomando! ¡Está calorcito! ¡Oveja negra! ¡Espectacular! ¡Buena, buena! ¡Es buena! Chiquillos, les termino de contar entonces cómo concursar. Tienes que compartir a 10 contactos mínimo nuestro post que dejaremos en Instagram y Facebook con el nombre Concurso Oblonga. Y listo. Que entre la modelo. Oye, sí. El sorteo se va a realizar en el programa del miércoles 2 de diciembre, ¿ya? Así que lo invitamos a todos a participar en nuestro concurso para que se ganen este tremendo canasto lleno de productos de Oblonga, que son exquisitos, ¿cierto? ¡Tremendo! No, tremendo. Muchas gracias, Cami, por... ¿Sofía, quieres venir?
¿no? La Sofía es otra de cámara. Sí. Ah, tenemos doble cámara y pianita. Buena, buena. Lita, ¿qué tal? ¿Me extrañaste? Sí, qué precioso, miren la sorpresa que bonito le sería de la Ale. Chiquillo, hoy día tuvo un tema familiar, por sí, eso tengo la mejor pregunta sorte del mundo. Sí, está el cumpleaños de mi cuñada y obviamente la familia siempre es primero. No digo que no los quiere, los ame, los adore a todos pero ustedes, pero obviamente la familia first. Así que les dejé a la mejor reemplazante del mundo, hoy que lo hayan disfrutado hoy sí. día. A mí me dijeron, tenés que ir, hay vino. Sí, Ahí vino, a Casa de Escala, en Facebook, en Instagram, en Twitter, nuestra página web, en YouTube. Así que síganos, suscríbanse, para que vean todos nuestros cursos y todas las novedades que tenemos. Así es. Gracias por acompañarnos hoy día. Lo pasamos increíble, ¿cierto? Sí, lo pasamos. Gracias, bien. Romina, por acompañarnos. Gracias, hoy. Romina. Gracias, Romina. Gracias, Romina. Gracias, Romina. Gracias, Romina. Gracias, Romina. Sí. Mañana no se pierdan otro capítulo de Sintonizando la Espiritualidad. Sí, el viernes esta noche en casa, el lunes esta noche en casa, después el 7 ya parte el estreno. Tarot, predicción, oráculo, de todo, todo lo que no se lo pueden para predecir el 2021 y para predecir cada semana. Así que ahí voy a estar yo el lunes después de la Romy. Vengo yo en Radio Nazaret. Lo vamos a necesitar porque hoy día estuvimos hablando un poco de lo que se viene el próximo año. ¿Ya? Así como del año de... sí. Yo quedé media nerviosa, entonces... ¡Ah, mierda! Quiero que ya empiece tu programa para comenzar a ver todas estas predicciones y qué es lo que va a suceder. ¡Puta! No me asusté a mi amiga, por favor. Chiquillos preciosos, que tengan un hermoso, bueno, un hermoso jueves. No, estamos en la mitad de la semana, ¿qué se dice? No se dice fin de semana, se dice semana. Una linda semana. El resto de semana. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Muchas gracias. ¡Chao!